Si en la jornada del sábado San Isidro Labrador fue protagonista en Chucena, hoy, el domingo por la mañana, la protagonista es la Divina Pastora. La titular va a recorrer las calles del municipio justo cuando acabe la misa que se está celebrando en este momento en el Templo de Alcalá.
Pues hablamos ahora con Juani González, que es miembro de la Asociación La Divina Pastora, concretamente es la tesorera, y que bueno, también está esperando aquí que se termine de montar la carreta para iniciar la procesión. Juani, ¿cómo está yendo esta romería? Pues nosotros estamos encantados, porque están respondiendo a la gente muchísimo. Chucena se vuelca porque la romería le gusta a todo el mundo. Por parte del ayuntamiento no tenemos ningún tipo de problema. El cura párroco, fantástico. Todo. Es que es el pueblo entero. Hablamos de romería como la parte popular y la feria, pero también protagonista ayer San Isidro, protagonista de la Divina Pastora, y también vemos que la gente sale a la calle pues a disfrutar también de la procesión, que es una parte importante, la parte religiosa, ¿no? La parte religiosa, sí, es muy importante, porque nosotros somos las ovejas, los borreguitos, como bien se dice, ¿no? Y entonces tenemos que estar alimentados de ellos, tanto como de la Divina Pastora como de San Isidro, porque sin la alimentación de ellos, los fieles yo pienso que no caminamos, yo no podría caminar si no me alimentara a través de ellos. Entonces, pues ellos, ¿qué hay que pasearlo? Pues ellos lo paseamos por el recinto, muy bonito, hoy esperemos también que sea así. Todo. Aquí lo importante es que participe todo el mundo, jóvenes, porque esto no es solo ni de la asociación, ni del ayuntamiento, es del pueblo. Y lo suyo, bajo mi punto de vista, y creo que la Junta lo intentamos de hacer así, si no fuese así, pues que además también estamos abiertos para las críticas constructivas de lo que la gente piense y que quieran, pues mira esto, pues lo otro, pues sí. Es que eso es, y también es cuando te equivocas, también es que hay que, exactamente, nosotros somos novatos en el tema, pero gracias a Dios, divino. Juani, me gustaría destacar un poco el papel de la gente joven, porque es importante, ¿no? Trabajar con los jóvenes para que la tradición se mantenga en el tiempo. Yo no sé en ese sentido cómo se mueve esta asociación. Los jóvenes también, queremos también formar, si Dios quiere, un grupo joven, y porque ellos son el futuro. Nosotros ya estamos un poquito atrás, ¿no? Pero que ellos son el futuro, y ellos son, además hay muchos jóvenes, muchos que están muy contentos. De hecho, en la Junta hay unos jóvenes que yo, cuando nos lo dijeron, cuando íbamos a formarla, yo pensaba de alguno que ves, ay, que sí, que nosotros también, hay que ahí arrimar el hombro. Oye, la verdad, y luego después en lo que nosotros le pidamos, de que hemos hablado con ellos, y estupendo. Muy bien todo, los pues niños. Esa es la semillita, ¿no? Para el futuro. Juani, ya por último, la Divina Pastora ahora mismo está, como decía antes, ¿no? Preparando para iniciar la procesión. ¿Cómo se va a desarrollar esta procesión esta mañana? Esta mañana, si Dios quiere, pues vamos a hacer el recorrido, porque no es muy pesado, vamos, es un poquito, pero hay muchas personas mayores que son, ha sido nuestra semilla. Entonces, a esas personas también se les debe de pasar sin prisa. Ayer nos comentaron también, ay, que íbamos muy lento, pues bien, vamos muy lento, pero es que tenemos que pararle la carreta a estas personas que tanto han hecho por esto. Entonces, hoy igual, es que habrá llegar un momento que yo misma, o quien sea, si Dios quiere, y llegamos a ser ancianos, pues sí que es verdad que también me gustaría que me la pusieran. Eso hay que sembrarlo. Claro. Eso hay que sembrarlo. Que los que no puedan acercarse hasta aquí, que vosotros se lo acercáis allí. Ahí está. Se lo acercamos, una estampa que eso es muy. Pero ellos, es una joya para ellos. Y si le dan un ramito, eso. Muy contento. Y eso es lo que se intenta, por lo menos desde mi punto de vista y desde la Junta nuestra, es lo que queremos. De hecho, ayer fuimos testigos de un momento de eso, de una señora que no podía acercarse y el presidente de la asociación se acercó, sí. Le dio una estampita, le dio unas flores y ella estaba encantada. Es un poquito más, hay que tratar, a lo mejor tardar un poquito más, pero si esto lo hacemos por ellos, porque si no fuera por ellos, ¿para qué vamos a ir allí? Cuando la romería es aquí, pues, ¿por qué lo hacemos? Por acercarnos a las personas que no pueden. Es una buena iniciativa. Juani, ya por último, que ya te he dicho antes que era la última, pero se me ocurrió otra, esta es la última de verdad. El año que viene tenemos un día más de romería. ¿Cómo sí, ha sentado esta noticia? Por lo visto, sí, tenemos un día más. A ver cómo lo montamos también. Por lo visto ha sido la juventud, es normal, tú a la juventud le preguntas. Un día, dos días. Sí, no, te dice Popo, no, una semana, es normal. A ver cómo lo hacemos también, a ver, no sé. Ha sido iniciativa, ha sido votada y hay que reorganizarse. Ha sido una cosa democrática, se ha votado, hay que organizarse.
Pues ya lo veremos para el año que viene. Y probaremos, si Dios quiere y no, pues nada, pues igual. Que antes ya también nos hemos ido para atrás, porque otros años fueron también 3 días. No vino bien, pues a lo mejor así, ya veremos, es que no... Bueno, ahí estáis vosotros para organizaros y para intentar que las cosas salgan lo mejor posible. Muchas gracias, Juan. Y ahora desde aquí aprovecho, ya lo he dicho antes, para todo el pueblo de Chucena, que se vuelca, con nosotros se vuelca. Dale las gracias y a todos, a jóvenes, a personas mayores y a todos. Y que si cometemos algo, pues también pido perdón. Pues yo también voy a aprovechar para daros las gracias al pueblo de Chucena y a vosotros porque nos habéis tratado muy bien y estamos encantados de la vida con la acogida. Tengo que dar fe de eso, de que pueblos como este poquito, porque estamos encantados de estar aquí. Muchas gracias, Juan, y que disfruten mucho este día. Muchas gracias. Igualmente, y tú que lo veas, y que lo veas muchos años. Y que lo vea toda la gente. Nosotros nos quedamos con las imágenes de la procesión de la Divina Pastora que va a empezar en un minutito. ¡Viva San Isidro Labrador! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva!
Pues así acoge Chucena a la Divina Pastora en esta mañana de domingo, el que es su último día de romería de San Isidro Labrador.